Soy Miguel Barbosa, el gobernador del estado de Puebla. Estoy en el patio central de la sede de mi gobierno, o sea, de la sede del Poder Ejecutivo. Este lugar es la Casa Aguayo. Es una casa muy vieja. En los 1600 ya se hablaba de ella. Vean si hay tomas, lo hermoso de la casa. Es una casa austera, sencilla, que está construida desde ese tiempo en el lugar fundacional de Puebla. Yo me siento muy bien ejerciendo funciones de gobierno acá, porque es una construcción histórica, austera, sin ningún lujo, y como coincidente a las características que el gobierno que ejerzo. Yo soy un hombre sencillo, un hombre que me he formado en la cultura del esfuerzo y que estoy haciendo un gobierno, encabezando un gobierno honrado, honesto, austero, serio. Serio, muy serio. Y miren que estoy haciendo esto como una respuesta muy rápida a una locura que está circulando en redes desde, pues no sabemos exactamente quién ni voy a investigar, de una afirmación que develé una escultura mía en el patio central de la casa de gobierno, de la sede del gobierno, o sea, acá en Casa Aguayo. Acá estoy. El domingo hubo una ceremonia del 1 de mayo, acá. El domingo también estuvimos ahí en Casa Puebla, lo que fue antes Casa de los Gobernadores, que hoy es un centro de distracción de los poblanos. Allá hubo mucha atención mediática y el domingo la hubo acá también. Lo de la develación, la inauguración de Casa Puebla fue el sábado y el domingo fue acá en Casa Aguayo. Vean, disfruten estas arcadas hermosas. Y ya, las malintencionadas, esas que consumen ayahuasca, los malintencionados dicen que yo develé una estatua con mi figura. Y ahora está un periódico nacional de alguien que me tiene malas creencias. Ahí del periódico Eje Central. Saca una nota, que venga, lo invito. Invito a que venga el señor Riva Palacio acá a Casa Aguayo y venga. O que le diga a sus reporteros que cercioren los datos de sus notas. ¿Cómo creen que una persona como yo pueda pensar en develar una estatua de su figura? Nunca. El poder es transitorio. El poder es servir a la gente. Es cumplir con la ley. Y no es provocar una alabanza propia. Así es que por eso estoy haciendo esta transmisión. Por eso estoy haciendo esta transmisión. Para parar cualquier reproducción malintencionada de esta locura. Malintencionada y perversa. Gracias, los saludo. Desde Casa Aguayo, aquí, ¿a qué hora son ahorita? Las 17 horas. De este día, martes 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Los saludo.